foi que puxou a minha esposa aqui na janela? Sai daqui. É o José que tá mandando a gente sair? Auténtica pesadilla se convirtió esta exploración urbana. Un grupo de investigadores se encontraban al interior de un edificio en ruinas, cuando repentinamente reportan una disminución abrupta de la temperatura en el lugar. Presta mucha atención. Me atenda, no faça eu ficar nessa dúvida. Já vou falar. Você começou, não, ele entrou aqui, a temperatura já não tá normal, mano. A temperatura caiu. Já caiu a temperatura. Não aguento mais. Eu não tô aguentando! Ô Leandro, ô Leandro! Ai, 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 ai! O Douglas, o Douglas! Douglas! Ai, ai, ai! Ai, mano! Una fuerza invisible, descrita por ellos mismos como una presencia demoníaca, arrastra por el suelo a uno de los investigadores, dejando al equipo completamente desconcertado y en pánico. ¿Cuál es tu teoría acerca de este caso? Te leo en los comentarios. Investigación previa, exploradores del canal de Thiago Furacao visitaron el interior de una iglesia abandonada, en donde se cuenta una mujer a punto de casarse habría perdido la vida justo el día de su boda. Esto fue lo que ocurrió en ese entonces. Está abierto. Licença. Caraca, velho. Que clima pesado que é aqui, mano. Que sinistro. Olha ali. Você perguntou se tem coisa sobrenatural. Você viu? Será que foi vento? Tras investigar nuevamente la iglesia, el equipo reporta que una atmósfera pesada puede sentirse en el lugar. Esta vez deciden probar suerte con un spirit box, con el fin de contactar directamente con la voz de aquella entidad. Atento. ¿Su nombre era Vanessa? ¿Cómo? ¿Usted dijo que no estaba sozinha aquí? ¿Quién más está aquí? ¿Usted? Quem é José? Meu esposo? Meu Deus, Thiago, morreu os dois? Morreu você e seu esposo? Cara, olha como eu tô empiada. Cara, tá me dando calafrio nervoso, cara. Olha aqui. Ó. Thiago. Tem alguma coisa. Vai. Quem que foi que puxou a minha esposa aqui na janela? Meu Deus! Sai daqui. É o José que tá mandando a gente sair? Sim.
Durante la sesión, el equipo afirma haberse comunicado con el espíritu de una mujer llamada Vanessa, quien responde algunas preguntas dejando saber que no se encuentra sola, sino que está en compañía de quien habría sido su esposo, ambos fallecidos en un trágico accidente cerca del lugar. Cuando los exploradores insisten en obtener más información, el espíritu de Vanessa pide que abandonen el lugar. Hasta la fecha, este video continúa siendo un misterio sin resolver. ¿Cuál es tu opinión? Te leo en los comentarios. Caraca, velho. Que clima pesado que é aqui, mano. Que sinistro. Olha ali. Você perguntou se tem coisa sobrenatural. Você viu? Será que foi vento? Extraña presencia se manifiesta en medio de la noche durante un recorrido en un abandono. Un equipo conformado por dos exploradores se encuentran investigando los alrededores de un complejo de viviendas en ruinas. Entonces son sorprendidos por la presencia de una figura siniestra. Atento. Aquí atrás. Y aquí atrás, nada. ¿Qué fue? ¿Quién está ahí? Ai, caramba! Ô, pinguim! E agora, mano? Deixa eu ver. Acho que ela subiu, mano. Subiu de novo. Ô, a última vez que eu vim aqui, ela apareceu. Lo has visto? O que crees pode ser essa coisa? É aqui atrás. E aqui atrás, nada? O que foi? Quem tá aí? Ai, caramba! Ô, pinguim! E agora, mano? Deixa eu ver. Acho que ela subiu, mano. Subiu de novo. El siguiente video pertenece a un fragmento de archivo extinto. Un equipo de investigadores paranormales que aseguran haber captado el lamento de una entidad semejante al llanto de la Llorona mientras se encuentran dando un recorrido nocturno. Hay un perro. Hay varios dibujos que no sé si tengan que ver. Benjamin. No mames. No mames. Benjamín, 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 Benjamín. Y mírale ahí lo que dice. Hola, Benja. Hola, Benja. Ve, por favor, cáptalo, cáptalo, cáptalo. Cáptalo, por favor. ¿Lo estás captando? Ya, Benjamín. Benjamín, Benjamín, nos acaba de decir Benjamín y ahí dice hola Benja. No lo puedo. I came from a dark place. Vine de un lugar oscuro. ¿Vine de un lugar oscuro? Sí. ¿Qué pedo? ¡Ay! El lamento de lo que parece ser una mujer puede oírse con demasiada claridad, lo que los impulsa a continuar indagando hasta dar con el siguiente descubrimiento. No manches, güey. Aquí dice Erika. Heaven. ¿Cielo? Cielo. Están en el cielo. ¿Y si quizá quiso decir Erika y no Eric? Todo tendría sentido. ¡Ay, cabrón! Está fuertísimo aquí, ¿eh? ¿Y si nos quiso decir que Benjamín es malo y Erika no? ¿Que a lo mejor Benjamín le hizo eso a Erika? Que venía de un lugar oscuro, es cierto. Quizás se refería a que Benjamín era malo, güey. Y que Benjamín le hizo... La ultimó, güey. Es probable que Benjamín la haya ultimado, güey. A Erika. ¿Crees en las coincidencias? ¿O acaso esta historia podría ser en verdad posible? ¿Tú qué crees?
Benjamín, Benjamín, nos acaba de decir Benjamín y ahí dice hola Benja. No lo puedo. I came from a dark place. Vine de un lugar oscuro. ¿Vine de un lugar oscuro? Sí. ¿Qué pedo? Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primer puesto, retuer tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. Con más de 40 años en el abandono, un hospital psiquiátrico ubicado en las lejanías de Monterrey, Nuevo León, es destino de investigación en este último caso. Habitantes locales afirman que este lugar, el cual se halla aledaño a una funeraria, es a menudo escenario de escalofriantes apariciones, ruidos y psicofonías sin explicación que suceden a altas horas de la noche. Lo que estás por ver contiene una aterradora experiencia que el equipo de exploradores, en compañía de un investigador paranormal local, lograron capturar en cámara y subirlo a su canal de YouTube. ¡Hey! ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡No es loco! ¡Qué pedo! No, hay alguien ahí. Hay alguien ahí, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Ahí adentro, ve, fíjate, fíjate. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Se escuchó un grito, güey. Sí, 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 bien cabrón, güey, bien cabrón, güey. No seas pendejo, güey. Hola, hola. Vi a alguien, güey, chaparrito. Buenas noches. ¿Pero dónde? Ahí en la esquinita, en la esquinita. ¿Aquí? Ay, cabrón, vete nomás. Cuidado, cuidado, güey, cuidado. Buenas noches. ¿Traes aparato o algo? Sí. Güey, no vi a alguien ahí. No, güey, ¿escucharon el grito? Ahí. Cuando volteé del grito, alguien estaba volteando a la pared para allá, ahí. Ah, su p***, güey, espérate, nunca había visto algo ¿Estás así. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? Güey, no mames, volteé, estaba alguien volteado. Güey, pero te gritó, güey. Sí, gritó. O estaba primero llorando y luego gritó, güey. Los rumores aseguran que una entidad oscura vaga por el recinto, haciéndose pasar por un alma en pena. ¿Lo has oído? ¿Tú qué crees? ¡Ay, güey! ¡No es loco! ¡Qué pedo! No mames, hay alguien ahí. Hay alguien ahí, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Ahí adentro, ve, fíjate, fíjate. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Se escuchó un grito, güey. Sí, 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 bien cabrón, güey. Bien cabrón, güey. No seas pendejo, güey. Hola, hola. Vi a alguien, güey, chaparrito. Buenas noches. ¿Pero dónde? Ahí en la esquinita, en la esquinita. ¿Aquí? Ay, cabrón, vete nomás. Cuidado, cuidado, güey, cuidado. Buenas noches. ¿Traes aparato o algo? Sí. Güey, no mames, vi a alguien ahí. No, güey, ¿escucharon el grito? Ahí, cuando volteé del grito, alguien estaba volteando a la pared para allá, ahí. Ah, su p***, güey, espérate, nunca había visto algo. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? Güey, no mames, volteé, estaba alguien volteado. Güey, pero te gritó, güey. Sí, gritó. O estaba primero llorando y luego gritó, güey. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser óbice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido Bug Búho y que el miedo te acompañe. Adiós.